mis composiciones trato de hablar de la verdadera vida, ¿no? De las cosas que comúnmente nos pasa, o bueno, no solamente a mí, sino a muchas personas, a todas diría yo. El amor, el desamor, el cariño, la fraternidad. Estoy respaldado por una super marca como es Yamaha también. Cuento con su gran ayuda y me ha ayudado muchísimo para conocer mucha más gente. Salir de la ciudad, conocer otras culturas y bueno, muy orgulloso de eso. Que no pude responder.
desvanecen a mis pies, alucinando en un porqué. Mis miedos recorren lo más profundo de mi cuerpo, lentamente sobre mí. Para todos los artistas, pienso yo, es una manera de enfocar a la ciudad de una forma diferente. Es de muy buena ayuda. Con esto podemos llegar muy, muy lejos, pienso yo. En la parte turística, quisiera hablar un poquito sobre algo que me gustó mucho. Es en la Concepción, es las ferias que hacen los fines de semana, que dan a conocer la cuestiones de vestido, artesanías, que bueno, tú recorres por esas calles, llegas a aquel lugar y te encuentras con tu verdadera cultura, y eso es muy grato para uno. Y bueno, orgullosamente ecuatoriano, riobambeño, y me siento muy, muy contento de que haya esto. Aparte de que para todas las personas ahora se nos hace muy fácil, estés donde estés, puedes llegar con excelentes carreteras que contamos el día de hoy, así que no tenemos excusas para nada ahora sí. Hola gente, soy Lu Ramos del proyecto Screaming Rock, y La Minga por Chimborazo continúa.